El balance de la visita a la ciudad de Washington por parte de la Fiscalía General de la Nación ha sido muy provechoso en cuanto a la agenda internacional de nuestra entidad. Tuvimos reuniones con la CIDH, con Luis Almagro, secretario general de la OEA, y con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, en donde abordamos tres temas. Quiero anunciar los resultados sobre homicidios múltiples y la labor de la Fiscalía General de la Nación frente a esta forma de criminalidad. Con un trabajo focalizado y coordinado entre equipos especializados itinerantes, alcanzamos el 68.04% en avance de esclarecimiento de estos hechos entre el 2020 y el 2021. Estamos en Santa Rosa de Viterbo, en el departamento de Boyacá. Y es aquí, en este departamento, donde hemos iniciado la ruta de esclarecimiento itinerante. Se realizaron más de 430 actividades investigativas en Paipa, en Duitama y en Santa Rosa. Nosotros no podemos echar para atrás. Aquí no puede haber gente que quiera lavarse la cara con amnistías totales, porque eso no va a ser permitido, o por lo menos por mí, mientras yo sea fiscal general de la Nación. Trabajar en conjunto en temas de la región que seguramente van a dar unos resultados concretos, y pues para nosotros en Colombia es fundamental que nuestro país hermano, el Estado Plurinacional de Bolivia, pueda acompañarnos en todas las estrategias de lucha contra la criminalidad en diferentes aspectos, como narcotráfico, como tráfico de migrantes y como ruptura de estructuras de delincuencia transnacional.